En el mes de junio, los focos rojos se encendieron en Oaxaca por los números de contagios que se presentaban semana a semana. 974 oaxaqueños se contagiaron cada 7 días de COVID-19. Sin embargo, estas cifras alarmantes se han quedado atrás. Julio se posicionó como el mes con mayor número de contagios de COVID-19 en la entidad. Del 1 de julio al 1 de agosto se sumaron a las estadísticas 5.264 personas, 1.367 más que el mes anterior. Cada día en promedio se contagiaron 169 oaxaqueños. Durante la primera semana de julio se registraron 1.512 nuevos contagios. Para la semana 2 la cifra fue de 1.105 casos confirmados y del 15 al 22 de julio los números cerraron en 1.069 contagiados. Para los últimos 9 días del mes, el número de casos nuevos fue de 1.584. Un caso particular es la región del Istmo, donde las cifras de casos confirmados se triplicaron, al pasar de 370 del 1 de julio a 1.057 el 1 de agosto. Durante este periodo, los casos nuevos fueron 687. El número de defunciones en Oaxaca en un periodo de 31 días fue de 368, de los cuales el Istmo reportó en los números oficiales 86. De esta forma es que Oaxaca se coloca nuevamente en el semáforo naranja, con un nuevo máximo de contagios y de defunciones. Mega Noticias, Noé Nolasco.